está mi compañero Marco Topete, va a hablar sobre el tema monitoreo remoto en sistemas solares de interconexión de la marca Epcom Powerline. Entonces, Marco, te cedo la palabra. Y a todos, bienvenidos. Vamos a hablar sobre lo que es el monitoreo de sistemas solares de interconexión. Vamos a hacer una breve explicación sobre lo que son los sistemas, cómo funcionan, lo que estamos manejando y tecnologías que tenemos presentes. Los sistemas de interconexión, pues como todos sabemos, hoy en día el precio de lo que son los módulos solares, las celdas fotovoltaicas ha bajado y pues esto ha popularizado bastante estos sistemas, entre otras cosas por los beneficios que nos aportan los mismos sistemas. El ahorro, principalmente el ahorro en el recibo de CFE, la estabilidad de la red eléctrica, nos permite que la luz no tenga variaciones. El mantenimiento que tienen son libres de mantenimiento, lo que nos favorece bastante ya que estamos generando un ahorro en esta parte también. Y pues otro punto importante, la fiabilidad del sistema. Los sistemas de interconexión están compuestos principalmente por lo que son los módulos, el inversor o microinversor, las estructuras del sistema. Vamos a hablar un poco más, a profundizar un poco más sobre cada uno de ellos. Lo que son los inversores o microinversores son los equipos que podemos ver en pantalla. Lo que son los microinversores nos permiten conectar dos módulos solares a cada microinversor. Por otra parte, lo que es el inversor, podemos conectar cadenas de paneles solares. Es la diferencia que vamos a encontrar principalmente en estos. Los equipos son bastante fiables, ya que para lo que son los microinversores es muy práctico el ir creciendo, ya que tenemos que conectar los conectores de los microinversores entre ellos y con esto podemos aumentar la capacidad del sistema. Lo que son los inversores cadena, como el que vemos en la pantalla de marca Epcom, en estos equipos nosotros necesitamos hacer un arreglo de paneles completo. Después de que tenemos este arreglo de paneles completo en el inversor, lo colocamos y va a estar el sistema como tal. Si nosotros necesitamos ampliar o incrementar la capacidad de un sistema cuando estamos trabajando con inversores cadena, es necesario colocar otro inversor con su cadena completa de módulos. Los módulos fotovoltaicos son los módulos que captan la energía proporcionada por el sol y la convierten en corriente directa. Después de esto, la energía pasa a lo que son los microinversores o al inversor, depende del sistema que estemos manejando, y el inversor se va a encargar de convertir esta energía de corriente directa a corriente alterna para posteriormente inyectarla a la red eléctrica. Tenemos lo que son las estructuras, los montajes. Estas estructuras se van a encargar de estar proporcionando lo que es un ángulo y una orientación determinada para poder captar o aprovechar al máximo la energía solar. El monitoreo de los sistemas, cada marca maneja su propio plataforma, vamos a llamarlo así, para poder monitorear los equipos. Los equipos que estamos manejando de Epcom Powerline, lo que son los inversores cadena, manejan lo que es la plataforma SolarMan. NEP, los microinversores, manejan la plataforma NEPBigWare. ¿Qué vamos a poder ver nosotros en cada plataforma? En SolarMan, de inicio vamos a tener lo que es el registro. Cuando nosotros iniciamos sesión en esta plataforma, vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a ver la capacidad que tenemos en ese momento, lo que está generando el equipo. Vamos a ver la producción diaria, vamos a ver la producción mensual, vamos a ver lo que ha generado el sistema desde que se instaló. Vamos a tener esta curva, que es la curva de desempeño, es la generación que va a tener el inversor en ese momento. Si nosotros apreciamos en la esquina superior derecha, nosotros vamos a poder ver que nos indica día, mes, año y un total. Como tal, nosotros vamos a ver la gráfica, la campana de Gauss que estamos viendo en pantalla, cuando es una generación diaria. Vamos a poder verlo cuando nosotros lo manejamos, que seleccionamos por mes, vamos a ver un gráfico de barras en el cual nosotros vamos a ver lo que ha generado
cada día del mes correspondiente. Si nosotros seleccionamos la pestaña indicada como año, vamos a ver la misma gráfica, vamos a ver las barras, pero estás haciendo referencia a lo que es el mes de cada año. Y finalmente vamos a ver el total, que va a ser el total de la energía generada por el sistema desde su instalación. Otros datos que nosotros vamos a poder ver en el sistema es el voltaje que vamos a tener en ese momento en lo que son los paneles, en los arreglos fotovoltaicos, y vamos a poder ver lo que es el voltaje que vamos a tener en la corriente alterna, así como el amperaje que está inyectando el inversor a lo que es el sistema o la red eléctrica, mejor dicho, de CFE. Podemos hacer selección de varios parámetros que nosotros pudiéramos ver en tiempo real, como es la tensión en los módulos fotovoltaicos en cada cadena, la corriente, la potencia que está manejando cada cadena, la corriente que se está inyectando a la salida del inversor, el voltaje que tenemos. Podemos ver también las variaciones, podemos ver el registro por día, por semana, por año, por mes. De esta manera nosotros podemos verificar si realmente lo que está inyectando el sistema está haciendo algún cambio, si hay alguna variación en el voltaje de que vamos a tener de CFE o las variaciones que vamos a tener a lo largo del día en lo que son los módulos fotovoltaicos. Por su parte, la plataforma de NetViewer nos va a estar proporcionando una información similar. Lo que cambia aquí es el entorno visual. Principalmente cuando nosotros entramos a la plataforma y seleccionamos la planta que vamos a desear monitorear, vamos a poder ver lo siguiente. De entrada nosotros vemos lo que son las lo que es un pequeño aguja que nos va a estar indicando la potencia que está generando el sistema en ese momento. Vamos a ver lo que son las generaciones, el registro que va a tener. De igual manera lo vamos a poder ver por día, por semana, por mes, o si lo preferimos, puede ser anual o el total de generación que ha tenido el sistema. Aquí tenemos algunas imágenes de las instalaciones. Esto que tenemos aquí son los inversores cadena de Epcom Powerline que comentábamos hace un momento. La instalación es muy importante. Debemos manejar, debemos contemplar que tenga las protecciones adecuadas, que el arreglo no esté sobredimensionado, que el arreglo no sea de potencia muy pequeña para no arrancar el inversor o que esté generando algún problema con las eficiencias. Lo que son los inversores cadena manejan un conector especial para evitar tener problemas futuros a momento de conectar el sistema. Los inversores manejan la plataforma de manera gratuita e incluyen lo que es su antena Wi-Fi para poderlos conectar a la red. No tiene costo extra el poder manejar este servicio. Además de esto, nosotros podemos estar viendo los datos, manejar la plataforma y todo lo que maneja por medio de una aplicación en el celular. De esta manera es más práctico para nosotros el poder estar monitoreando nuestro sistema y la correcta operación del mismo. Aquí tenemos un sistema, una instalación mayor. Estamos hablando de dos inversores cadena de gran capacidad. Cada inversor que vemos en pantalla es de 50 kilowatts. El total de este sistema es un sistema de 100 kilowatts. De igual manera se manejan lo que son las estructuras, los montajes, la cantidad de paneles correspondientes a este sistema, incluyen su monitoreo interconstruido, la aplicación es gratuita y nosotros podemos ver los parámetros que antes mencionamos. Podemos ver los voltajes de corriente alterna, los voltajes que está generando cada cadena de paneles, podemos ver los historiales, los registros, el amperaje que se está inyectando a la red eléctrica. Y sobre todo, pues con estos datos nosotros podemos comparar de la aplicación con el recibo de CFE para asegurarnos de que se está aplicando el ahorro correspondiente. Marco, aquí tenemos una pregunta. Mira, ¿han podido comparar lo que marca el software SolarMar contra lo que CFE contabiliza en sus medidores bidireccionales? Así es, esto sí se puede comparar. Nosotros hemos hecho pruebas, tenemos sistemas instalados
En lo que es la sección de las plataformas demo en la página, pueden encontrar el usuario y lo que es el link para poder ingresar y ver el sistema. Hemos hecho las comparaciones y si es acorde lo que genera el sistema con lo que nos marca CFE. Es importante también recordar que lo que marca CFE lo va a indicar por medio del medidor y lo que pasa en el medidor es el excedente. En primera instancia, todo lo que genera el sistema lo va a aprovechar la residencia, el comercio o el lugar donde tengamos instalado nuestro sistema de interconexión. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Aquí tenemos en pantalla otra instalación. Es de también una instalación grande. Es con sistemas con inversores de 50 kilowatts. La instalación es sobre un techo. Nosotros podemos ver lo que son las hileras de paneles, cómo están compuestas, cómo se fueron armando y vemos el sistema completo que se está manejando. Hasta este momento, preguntas. Nos preguntan si el sistema envía mensajes o alertas por fallas. El sistema no envía correos, pero sí envía alertas. Es necesario tener abierta la aplicación para ver estos códigos de alerta. Las alertas se registran en la plataforma, van a generar historial también, así que nosotros podemos ver si se alertó en algún punto determinado y por qué razón lo hizo. Además de esto, nosotros también vamos a poder ver en lo que entramos a la plataforma un icono de alerta en la parte superior. De esta manera nosotros nos podemos dar cuenta si el sistema se encuentra alertado en ese momento, si está operando o si simplemente está fuera de red. Nos preguntan, ¿para hacer la instalación hace falta algún trámite con CFE o alguna certificación? Sí, sí hace falta, es necesario tener los dos. Se hace lo que es la certificación y posteriormente con esto nosotros acudimos a CFE a hacer los trámites correspondientes. El trámite es realmente sencillo. Lo que solicita CFE es que tengamos las protecciones instaladas adecuadamente, es que tengamos los datos de nuestro recibo a la mano y lo demás que nos va a pedir es un croquis georreferenciado y datos sobre el recibo. Es muy común también que cuando se hace el contrato, CFE nos apoye para el llenado del mismo, lo que es el RMU, el número de servicio, el número de medidor, entre otros datos que podemos encontrar en el recibo. CFE en muchas ocasiones nos apoyan en los mismos departamentos. Mas, sin embargo, sí es importante, si no realizamos el contrato, CFE no coloca un medidor bidireccional. La diferencia con este medidor a uno convencional es que el medidor bidireccional nos va a estar contabilizando lo que entra y lo que generamos. Por esta razón es como ellos hacen las mediciones y hacen el descuento correspondiente a la energía que ya generamos. Si dejamos un medidor convencional, todo lo que consumimos lo va a contabilizar y todo lo que generamos lo va a contabilizar como consumo. Por eso es importante realizar el trámite correspondiente. Nos preguntan cuántos equipos podemos monitorear simultáneamente. El número indicado es arriba de las 100 unidades. Para esto, pues ya llegamos a capacidades sumamente grandes. Entonces, prácticamente no hay un límite como tal. Cuando instalamos más de 100 unidades, pues hablamos de un sistema gigante. Y cuando ya llegamos a esas capacidades, supongamos, si instalamos 100 unidades de 5 kilos, podemos instalar 10 unidades de 50 kilos y así sucesivamente. Si son unidades de 50 kilos, podemos brincar a algo mayor. Así que como tal, respondiendo a la pregunta, no hay un número definido. Otra pregunta que nos hacen por aquí. ¿El sistema identifica cuando un panel falla? Cuando hablamos de microinversores sí lo identifica, cuando hablamos de inversores cadena no. La razón es que el microinversor se conecta en dos paneles porque monitorea panel por panel. La generación en el sistema de microinversores nosotros la vamos a ver independiente. Vamos a ver la potencia que tiene cada panel. En lo que son los inversores cadena es la razón de que sean más económicos.
Como tenemos una cadena de paneles conectada al inversor, si llega a fallar uno nos va a marcar falla en la cadena, pero no va a ser posible identificar cuál por medio de la aplicación o de la plataforma. Los equipos cuentan con estándares internacionales para su autorización por CFE. Los equipos están manejando lo que es la IEEE 1547 y la IEC 62109. CFE solicita lo que es la IEEE y solicita un certificado que es el UL 1741. Este certificado no lo tiene. Es el equivalente al IEEE. Es sobre lo que hemos estado manejando y es lo que se ha estado ofreciendo. Hasta el momento los inversores se han aceptado con CFE, no hemos tenido problema por esto.